Si no tenemos un Estado que se haga responsable. ¿Qué tal? Acá saludándoles desde Los Ángeles, California. Quienes son aquí de Los Ángeles, un fuerte abrazo. Un día de un calorcito sabroso acá en Los Ángeles y en diferentes partes allá en la Ciudad de México, donde nos estén viendo o donde vayan a ver esto a través de YouTube. Pues un saludo acá desde Los Ángeles, California, donde pues les soy sincero, ¿no? Me siento un poquito así consternado por la muerte de un periodista de los que ya hay pocos realmente, no son precisamente los que abundan en los medios de comunicación. Y pues a la edad de 33 años, oficialmente se reporta que en un accidente automovilístico, allá por la calle de Highland, más o menos allá por donde está el Hollywood Bowl, Highland, esta calle que conecta hacia la Wilshire, pues un accidente fatal, tremendo, de un gran periodista joven, 33 años, no una promesa del periodismo, sino un periodista verdaderamente consolidado, comprometido, trabajaba entre otros medios para Rolling Stones, y resulta que, bueno, no les he dicho el nombre, ¿no? Les voy a decir el nombre, se trata de Michael Hastings. Si ustedes le buscan por ahí y quieren más información acerca de él, les repito el nombre, Michael Hastings, con H para quienes no lo conozcan, y es este tipo de periodistas que evidentemente le hacen honor a una tradición pues vieja, ¿no? De los famosos estos, ¿cómo se llamaba? De Mock Crackers en los Estados Unidos. Entre ellos estaba aquel escritor norteamericano, Upton Sinclair, que justamente se sumaba a ellos, que había poetas, había literatos, estaba aquella mujer que hizo la historia de la Standard Oil, ese tipo de periodismo de investigación, de rascarle, de ir buscando toda la mugre de una sociedad, este hombre lo hizo al grado de que en el 2010 publicó un artículo, les voy a decir el nombre, El General Fuera de Control, refiriéndose al general McChrystal, Stanley McChrystal, que encabezaba la cuestión de la guerra en Afganistán. Bueno, en ese artículo publicado en Rolling Stones en el 2010, le costó el puesto al general McChrystal. Así de fácil se las pongo, ¿no? Y entre otras publicaciones, el libro que tiene acerca de cómo se estaba manejando la guerra en Afganistán, ese tipo de periodismo verdadero, no el entretenimiento disfrazado de noticia en los medios, se puede hacer periodismo comercial, y eso de que se haga periodismo comercial no significa que necesariamente tenga que ser corrupto, porque en la medida en que un periodismo no dice la verdad, ya es corrupto. Bueno, este muchacho, mis respetos, lo seguimos, nos basamos en él para hacer, cuando yo estaba todavía en televisión, reportes muy importantes acerca de lo que estaba ocurriendo en la guerra, y resulta que, debo decirle que hay medios que han estado publicando que supuestamente, yo no lo sé ni me consta, pero que presuntamente habría recibido incluso amenazas de muerte, no lo sé. Hay una cita que viene en un medio, pero no me dio tiempo así como para poderle presentárselos a ustedes con los pelos en la mano, en la que él mismo dice, bueno,
De este tipo de amenazas de muerte recibo por lo menos una cada año. Pero entonces él mismo decía que del equipo del general McChrystal, presuntamente, supuestamente, de acuerdo con estos medios, habría recibido amenazas de muerte. El caso está que ha muerto en un accidente automovilístico aquí en Los Ángeles, California. Les invito, pues, para que busquen la información acerca de este hombre, porque pues así muchos otros periodistas que dan la vida por informar, en este caso estamos hablando de un accidente, pero vaya, me refiero que se la juegan, que le meten durísimo, mientras otros pues simple y sencillamente dan su tiempo de vida para engañar en el periodismo. Entonces, grábense el nombre, búsquenlo, quien no lo conozcan, Michael Hastings, muerto en un accidente, 33 años de edad, con tremendo trabajo periodístico. En esa línea de información, pues yo estoy ahora leyendo realmente a uno de los mejores periodistas que ha habido en la historia de los Estados Unidos. Es un tipo que no tenía pelos en la lengua, un tipo que fue despedido, fue corrido de Italia porque no le gustó a Mussolini lo que este hombre, por lo tanto ya murió obviamente, ¿no? Son de los decanos, algunos lo consideran el pionero del periodismo de investigación, también del periodismo alternativo en los Estados Unidos, me refiero a George Seldes. Este librito lo acabo de encargar hace poco en la librería Barnes & Noble aquí en los Estados Unidos. Se titula The Facts Are, los hechos son, y luego dice A Guide to Falsehood and Propaganda in the Press and Radio. Fíjese, aquí habla de la prensa y de la radio, no está incluido todavía la cosa de la televisión. Es fascinante la crítica que este hombre hace, demostrando la corrupción de la prensa desde las primeras etapas del periodismo, claro, siempre con una contraparte de personas que están luchando por verdaderamente informar. Y les digo todo esto porque, por ejemplo, allá en México, en diferentes partes, equivocadamente mucha gente cree que aquí tenemos el santuario del periodismo, la ética profunda del periodismo, que es intachable. Bueno, hay muchos casos que demuestran absolutamente lo contrario. Yo, en lo personal, les podría contar muchísimas cosas, pero espero poder terminar mi libro de análisis al respecto, pero vivenciales, personales, tremendas, ¿no? De muchos asuntos que tienen que ver con esta situación. Pero entonces, les repito, el libro, en el contexto de pocos periodistas como este que desgraciadamente acaba de morir en un accidente, y este hombre nos hace una narración tremenda aquí de la falsedad, de los intereses, de quiénes, dónde se empieza a corromper el periodismo, dice cuando incluso empiezan a... Bueno, en fin, ese es otro dato que se los doy más adelante, pero ahí les dejo esta información. Y justo cuando acá en los Estados Unidos está ocurriendo un fenómeno de una sed de información verdaderamente tremenda por parte de algunos sectores y de algunos protagonistas que se la están jugando, la semana pasada, en este jueves, aquí les estuve hablando acerca de este joven Edward Snowden, este ex empleado de la CIA, y que estaba trabajando para una organización que tenía que ver también con los reportes de inteligencia de la National Security Agency, de la Agencia Nacional de Seguridad, ¿verdad? Y dando a conocer lo que francamente muchos ya sabíamos, de quienes nos pusimos a estudiar desde lo que se llamó Total Information Awareness, con el almirante John Poindexter, aquel que estuvo metido en el escándalo de los Irán Contras, etcétera, y que luego le quitaron ese cargo. En fin, no los quiero enredar, pero ahí estuve muy metido en esa información. Sabíamos que todo esto estaba ya ocurriendo. Bueno, resulta que este muchacho, a diferencia de lo que le recomienda Julian Assange, quien ha cumplido un año encerrado ya en la embajada del Ecuador, allá en Londres, donde por cierto lo entrevistó Pedro Miguel. La vez pasada entrevistamos aquí en vivo a Pedro Miguel, pero recientemente vino Pedro Miguel aquí a Los Ángeles. Si no la han visto, les recomiendo la entrevista, en la cual es grabada por un servidor, editada por un servidor. Ahí estoy muy contento porque le metí de todo editando. Todavía no hay movie, luego le voy a entrar ahí al Final Cut, ¿no? Para aprender a editar más profesional todavía. Pero ahí en el iMovie de la Apple, ahí edité la entrevista con
con Pedro Miguel y la pueden encontrar en rubenluengas.com. Dice él, fui a Londres a visitar a un perseguido. Me gustaron mucho los conceptos de Pedro Miguel. Bueno, entonces Julian Assange en una entrevista que hizo para la CNN, concretamente para este joven Cooper, ¿cómo se llama Cooper? ¿Sabes si me fue el nombre de Cooper? Bueno, entonces en esa entrevista con este conductor canoso, el hombre se me fue el nombre de CNN, él dice que le recomienda a Edward Snowden que pida asilo en un país sudamericano, latinoamericano, porque dice de 10 años para acá ha existido ya una cuestión de avance en la cuestión de los derechos humanos y además en algunos de estos países una tradición de asilo. A diferencia de eso, este hombre que le revela y le comprueba al mundo entero que estamos aquí por Skype, aquí por la computadora, por los teléfonos celulares, por todos lados, estamos viviendo una especie de libertad bajo vigilancia electrónica permanente al estilo de la novela de George Orwell de 1984, por eso se habla de una sociedad orwelliana, de ahí sale el concepto de Big Brother. Mucha gente ya lleva mucho tiempo visualizando esta situación, pero lo valioso con este muchacho es que a fin de cuentas lo que decían que lo daban por hecho, pero tal, se comprueba de qué manera se está haciendo sobre la población civil, sobre los ciudadanos del mundo, no nada más aquí, de diferentes partes. Recientemente también les doy la noticia, el director del FBI acaba de aceptar ante instancias del Congreso de los Estados Unidos que efectivamente el FBI ha utilizado drones para espiar a sus ciudadanos aquí en los Estados Unidos. No sé si recuerdan la película de 1984, basada en el libro de George Orwell, donde incluso se ven en aquellas escenas macabras, así donde unos como que eran como helicópteros que se estaban ahí asomando por las ventanas, en fin. Bueno, mucha gente no le importa. Resulta que hay un alto porcentaje de gente en los Estados Unidos que dice, no lo vemos mal. Gravísimo. Es precisamente eso lo que se va logrando, lavándole el cerebro a las personas, que vayan creyendo que es necesario y poco a poco se van viendo recortadas sus libertades civiles, hasta que, señoras y señores, como lo advierte este hombre, yo sí veo, como lo decía inclusive en esta época George Seldes, decía que la principal amenaza para la humanidad es el fascismo, pero no el fascismo, no se imaginen así nada más a Mussolini y toda la cosa de Hitler, no, sino la mentalidad y el hecho fascista de que unos cuantos en el mundo estén controlando y explotando y manipulando a la mayoría de seres humanos en el planeta Tierra y corporativizando la vida pública. Olvídense ya de los países y tal, ya gobiernan muchas empresas en el mundo, no los gobiernos, sino las empresas y las corporaciones. Eso aquí lo definen como fascismo y dice que esa era la principal amenaza. Bueno, yo veo que eso está ocurriendo actualmente en nuestra sociedad de manera tremenda y este muchacho Edward Snowden nos viene a advertir. Él dice, yo creo que fue sincero cuando lo dice en la entrevista ahí con The Guardian, él dice, yo prefiero hacer esto porque esto va a avanzar y vamos a tener una verdadera tiranía a nivel mundial. Bueno, le suena exagerado, algunos me califican cuando digo este tipo de cosas, dice, Luengas, un periodista amarillista, en fin, por decir este tipo de cosas. Eso me decían por el tema de la guerra, antes de la guerra de Irak, que humildemente aquí en un canal local desde Los Ángeles dijimos la verdad, la neta, y esos que me tachaban de amarillistas no han tenido la delicadeza de algún día llamar, oye, perdón, ¿no? Te llamamos amarillistas, porque fueron incluso colegas, compañeros, etcétera. Bueno, ya me estoy aquí medio extendiendo y emocionando como es costumbre, pero termino para enseñarles nada más otro libro. Quienes vivan acá en Estados Unidos o quienes allá en México tengan la oportunidad un día y el tiempo y puedan leer en inglés. Yo no sé si está traducido este libro al bueno, esta organización, esta Agencia Nacional de Seguridad, que tiene un presupuesto mucho mayor que el de la CIA, que es mucho más secreta que la CIA, y es lo primero que el presidente Obama y antes el presidente Bush y los presidentes desde que existe, es el primer reporte, ¿verdad? Se despiertan y es lo primero que leen es el reporte de esta Agencia Nacional de Seguridad. Bueno, hay un libro muy bueno que les voy a mostrar aquí. The Secret Sentry. Aquí está. The Secret Sentry. Es decir, Sentry es ¿qué? Sentinela, ¿no? El vigilante, sentinela. El sentinela secreto.
Y luego dice The Untold Story of the National Security Agency, la historia no contada, no dicha, de la Agencia Nacional de Seguridad. Esta que ahorita es noticia por lo que este muchacho ha sacado, ¿verdad? Y que dicen que va a pedir asilo en Islandia. Bueno, pues resulta que el autor, que es Matthew M. A., es considerado una de las personas, le costó una década hacer este libro, una década, y aquí pone, ¿no? Peering from space, vía satélite, tapping phones, lines and the internet, monitoreando frecuencias alrededor del planeta, the National Security Agency, espía sobre enemigos de Estado, sobre supuestos terroristas, sospechosos, sobre naciones amigas, sobre todo mundo, ¿no? Y aquí está la cuestión de este libro. Yo leí una parte para un reportaje en concreto que hice para televisión, leí una parte del libro, espero leerlo todo, es que hay tanto que leer, pero el libro es fascinante, es muy importante y la información pues nos va a proporcionar una manera distinta de ver las cosas. Seguramente muchos de ustedes han estado pendientes, además del gato aquel que es candidato a la alcaldía, a la presidencia municipal de Xalapa, Veracruz, en serio, ¿no? Va ganando el gato, no me acuerdo cómo se llama, Mona Lisa el gato. Buenas noches. Buenas noches, Mona Lisa, ¿cómo estás? Es el gato Morris. El gato Morris, ¿no? Que va ganando las encuestas para... ¿A qué hemos llegado, no? La propaganda, la publicidad es buena, ¿no? Dice, estás cansado de votar por ratas, vota por un gato, ¿no? Bueno, eso para Xalapa, Veracruz. Pero no me refiero a eso. Además del gato y además de tantas cosas y además de la derrota de México de 2-0 en la Copa Confederaciones de Brasil, yo no recuerdo un momento histórico que se esté viviendo en Brasil donde de cara a un evento deportivo que ha sido considerado como religioso prácticamente en Brasil, como es el fútbol, haya generado incluso tales encontronazos entre protagonistas y estrellas mundiales del fútbol. Déjeme ver dónde anoté. Pelé, por ejemplo, ¿dónde fue que anoté aquí la bronca que traen? Bueno, Pelé contra Romario, ¿no? Pelé salió en un video diciendo, no, no se enojen, no estén diciendo este tipo de cosas del Mundial, el Mundial va a ser muy importante para nosotros desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera. Bueno, pues se ha llevado en las redes sociales el señor Pelé una tremenda rechifla, ¿no? Una rechifla en las redes sociales como se la llevó la presidenta en la inauguración de la Copa Confederaciones, pero todo esto requiere sin duda un análisis. Pero resulta que ya muchas estrellas del fútbol, repito, donde en Brasil se ha considerado el fútbol como una especie de religión, donde mucha gente se suicidaba cuando perdía Brasil, aquella famosa tragedia de Maracaná, cuando pierden la final de aquel campeonato mundial contra el Uruguay, etcétera, etcétera, pues de cara a un mundial que regresa, luego las Olimpiadas también, que están por regresar allá a Brasil, tenemos miles y miles de personas que han estado manifestándose en las calles, aparentemente y en principio por el alza en las tarifas del transporte. Esto muchos lo han tomado, he leído analistas que dicen, ya ven, era un espejismo, han sido engañados por los medios internacionales, eran datos no sé qué, falsos, etcétera, pero que esto se maneja desde la perspectiva, digamos, de este tipo de países que de alguna manera eran cuates, amigos, ¿no? Lula, Chávez, Correa, Argentina, Bolivia, etcétera, aunque hay muchas diferencias en la realidad de cada uno de estos países. Bueno, pero quienes ven este bloque como tal y la cuestión de los BRIC, etcétera, están utilizando evidentemente esta información para decir, ya ven, todo es mal, no es como decían, se está cayendo esto de la economía, era un espejismo. A ver, vámonos con calma, ¿no? Vamos a meterle un poquito de serenidad al asunto. Yo me encontré con algo en el periódico español que se lo recomiendo mucho. Es un periódico que se llama El Diario Punto Es. Y aquí en El Diario Punto Es, donde hasta ahorita me merecen todo mi respeto, donde hacen un trabajo muy serio, muy profesional, hay un artículo de Carlos Elordi.
Carlos Elordi. Dice el diario que él trabaja para el periódico de Cataluña. Pues si me permiten, espero no ser aburrido, pero esto de Brasil es muy importante, es muy interesante lo que está ocurriendo allá en Brasil. Se los voy a leer rápido, sin querer cansarles aquí. Si les canso, bueno, pues ni modo, la información es muy importante. Dice, hay un punto en común entre las protestas que se están produciendo en Brasil y en Turquía. Fíjense, primero hablando de un punto en común, no que sean iguales, no que se esté viviendo la misma situación. Pero a ver, ¿por qué dice esto? Dice, sus principales protagonistas forman parte de la nueva clase media que se ha creado como consecuencia del gran crecimiento económico que ambos países han registrado últimamente y sobre todo en la última década. Sácatelas, ¿no? A diferencia de aquellos que sacaron luego su pluma como para decir, ya ven, como estos de Brasil han andado ahí, medio amigos de Chávez, todos, vamos a darles nuevamente duro. En principio, está hablando de un crecimiento económico que ambos países han registrado últimamente y sobre todo en la última década. O sea, de alguna manera lo que estamos viendo, dice este artículo, es que Brasil y lo que se ha generado como una nueva clase social en Brasil está siendo víctima de este avance. ¿Pero por qué? Dice, aunque sus principales reivindicaciones son distintas, ambas expresan una ambición muy similar, la de que el poder político muy afianzado, al menos hasta el momento, tanto en el caso turco como en el brasileño, dé plena carta de naturaleza a esta clase que prácticamente no existía hasta hace muy poco y cuyas demandas ya no coinciden con las de los sectores más pobres de la población. Más adelante veremos cómo a esta clase le llaman como la clase, una media clase C, ¿verdad? Porque es importante ver este punto de vista. Yo no digo que esta sea la verdad, ¿eh? Pero se los propongo como algo que es de lo que más me ha llamado la atención. En Turquía, la reivindicación ecológica, la defensa de un espacio verde como el Parque Gezi, banderín de enganche inicial de las concentraciones en Estambul, está a un nivel superior respecto de las más básicas. Tiene un carácter estrictamente urbano y refleja un nivel de conciencia ciudadana que normalmente solo se da en sectores sociales que tienen más o menos cubiertas sus necesidades económicas elementales. Otras demandas de los manifestantes turcos expresan el hastío de una parte de la sociedad, la más moderna, hacia la islamización creciente y hacia la intolerancia religiosa y de las costumbres que impone el régimen presidido por el primer ministro, el señor Erdogan, y también responden, por tanto, a una sensibilidad social no solo laica, sino también avanzada. Luego pasa lo de Brasil. En las ciudades brasileñas, empezando por São Paulo, la chispa ha sido el aumento del 20% en el precio de los transportes públicos. Pero inmediatamente detrás han llegado las denuncias por el gasto excesivo, esto es interesante, ¿eh? El gasto excesivo que dobla los presupuestos iniciales, ha doblado los presupuestos iniciales de los preparativos del Campeonato Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos del 2016, así como las reivindicaciones de mayor gasto en vivienda, sanidad y educación, y también la corrupción. Fíjese qué diferencia aquí de cómo lo manejan los enemigos de Brasil, ¿no? Otros articulistas, uno mexicano muy famoso, por ahí lo leí en Reforma, ¡pum!, se tira a la yugular, y él dice, también la corrupción, pero fíjense cómo acota, que a pesar de los intentos, tanto de Lula da Silva como de Dilma Rousseff, sigue campando libre en el país. Se está reconociendo porque está esa corrupción, sin duda. Luego, todas las crónicas coinciden en que la mayoría de los manifestantes son estudiantes o técnicos y profesionales jóvenes, es decir, de gente que tiene una ocupación y que no está acuciada por el paro. O sea, que vamos al perfil de quienes se están manifestando en Brasil y por qué. Los analistas brasileños no dudan en atribuir las manifestaciones a una reacción de lo que allá en Brasil le llaman la clase C, C de casa, es decir, la clase media baja, nacida del formidable crecimiento que la economía brasileña ha venido registrando hasta el 2011. Se cree que buena parte de los manifestantes son hijos de campesinos que, huyendo del hambre de las zonas rurales, emigraron a las ciudades en las últimas dos décadas
como mucho, y que gracias a los trabajos estables que en ellas se encontraron, han alcanzado un cierto nivel de bienestar económico y de consumo que en Brasil crece de forma exponencial, y además han logrado que sus hijos estudien. La protesta de estos jóvenes, o no tan jóvenes, no es por lo tanto la de los habitantes de las favelas, ni la de los estados más pobres del país, particularmente los del norte. Mejorar la suerte de estas decenas de millones de brasileños postergados hasta extremos solo comparables a los africanos ha sido uno de los principales objetivos de la política de Lula y también de Dilma Rousseff, y sus resultados han sido extraordinarios. Según los cálculos oficiales, 37 millones de personas han dejado de ser estadísticamente pobres en la última década. Si esos datos son reales, como se ha venido manejando, a mí me parece un análisis aquí brillante realmente el que está haciendo este periodista español. Termino diciéndoles, pero los gobiernos del izquierdista Partido del Trabajo parecen no haber atendido suficientemente los intereses de esa nueva clase C, y los problemas económicos que Brasil está sufriendo desde hace 2 o 3 años, unidos al derroche de sus fastos deportivos, parecen estar agravando la inquietud de estos sectores. En 2010, último año de Lula, el PIB brasileño creció un 7.5%, en el 2011 un 2.7%, en 2012 un 0.9%, y para este año se espera una subida del 2.9%. La inflación crece a un inquietante 6%, la moneda se está debilitando y los capitales extranjeros se muestran cada vez más renuentes a invertir en el país. El gobierno atribuye buena parte de estos males a la crisis económica que padece Occidente, que están limitando las exportaciones de productos brasileños. Los economistas no vaticinan una crisis de proporciones más serias, pero el gobierno tiene cada vez más limitada su capacidad de acción social y la clase C no quiere ser la perdedora del entuerto. ¿Qué les va pareciendo? ¿Quieren que les siga leyendo un poquitito? Ya son 2 renglones. Dice, aunque las últimas, no renglones, 2 párrafos. Aunque últimamente ha perdido un 8% de popularidad, Dilma Rousseff sigue gozando de un apoyo del 57% de los votantes, lo cual excluye la posibilidad de cualquier cambio político importante en el futuro a mediano plazo. Los pobres o semipobres de Brasil, repito, los pobres o semipobres de Brasil siguen estando con ella. Tras años de crecimiento, aunque no tan espectacular como el brasileño, la economía turca sigue yendo bien, aunque apoyándose demasiado en la construcción, etcétera, etcétera. Me salta donde dice que hay una incógnita muy parecida que podría formularse en relación a Brasil. En fin, me parece un artículo, pues se puede estar de acuerdo, ¿no? Yo no sé, porque me falta estudiar la realidad brasileña, no la conozco como para ser un analista de esa realidad, pero me encantó este equilibrio, este análisis que no he visto en otros, que dije, a ver qué dijo fulano, a ver qué dijo sutano, ya los tengo ahí, ¿no? Sus nombres, y dije, vámonos, sacaron la espada y vámonos, sin este análisis fino que me parece un tratamiento justo. Ahora, hay quien del otro lado dicen, no, esto está movido, no es espontáneo, alguien está moviendo la cuna, en fin, bueno, yo no lo sé, pero también lo dicen, pero ahí estamos viendo esas manifestaciones en Brasil y metiéndose con esta religión, que muchas veces es un opio de los pueblos, esta cuestión espectacular, mal utilizada, el fútbol, o sea que yo por otro lado celebraría que el hecho de que en Brasil en un momento dado exista una sociedad que al estarle abriendo una serie de estadios para darles la cuestión del fútbol y el entretenimiento este deportivo, que yo creo que es padre, todos disfrutamos, yo disfruto de los mundiales, de las olimpiadas, en fin, pero que en un momento dado se tenga prioridad a la educación. Y este muchacho que nos metió el gol, el primero, el segundo, ya no lo vi de México, ¿cómo se llama? Neymar o algo así, se ha manifestado a favor del movimiento, ¿no? Es interesante seguir las opiniones de los futbolistas y que en un momento dado esta conciencia colectiva, por lo menos en esta clase media C de un país, pueda decir, a ver, señores, vamos a dejar tantito esta cuestión del fútbol, señor Pelé, y vamos a meterle a lo que verdaderamente queremos, que es seguir avanzando, seguir creciendo, vivir en una sociedad más segura, mejor educada, con mejor vivienda, y que verdaderamente Brasil se convierta en lo que muchos dicen que Brasil
se podría convertir o se ha convertido, etcétera. No, por ahí iría la cosa que les puedo compartir sobre este tema de Brasil. Mona Lisa, hago una pausa para tomar agua. ¿Qué te pareció el artículo? Muy bueno, muy interesante. Yo creo que sí va al fondo de la situación. Y fíjate que el día de hoy, como ustedes saben, en Brasil estaba convocada una protesta y fue la mayor protesta que se ha tenido pese a que se retiró el alza del transporte. Fíjate, Rubén, estimado auditorio, que una marea de más de 500,000 de personas paralizaron este jueves por la noche las principales ciudades del país. La cifra es muy superior a las 230,000 personas del pasado lunes. Sí. Ya se había batido un récord de asistencia a manifestaciones desde agosto de 1992 contra Fernando Collor de Mello, el presidente de entonces. Pero fíjate, tan solo en Río de Janeiro se concentraron 300,000 personas. El triple que en la jornada de lunes en Sao Paulo fueron 110,000. O sea, en todo el país fueron 14 ciudades y municipios donde hubo manifestaciones, pero lo interesante es que a pesar de que la protesta principal era contra el alza al transporte, no hubo en estas protestas un reclamo preciso en boca de la mayoría. No había un elemento unificador. Había muchas cuestiones. La corrupción, el exceso de gastos en el Mundial de 2014, la educación, la salud. Todas las cuestiones se reflejaban en las manifestaciones, en las cartulinas de los manifestantes, pero ninguna reinó sobre otra. Es interesante porque se está viviendo un deseo de un país diferente, ¿no? Es un uso adecuado de dinero, es lo que se ve en el fondo de todas estas cartulinas. Y pues desgraciadamente Dilma Rousseff tuvo que convocar a una reunión de emergencia para el viernes porque hubo situaciones de violencia en algunas ciudades. Entonces es una situación crítica. Parece ser que la gente se está manifestando, ya desea un cambio, pero por muchas razones. Pero si tú ves las fotos de hoy, es multitudinario y todos con carteles impresionantes. O sea, no basta con que quiten una cosa que fue el pretexto, sino que se requiere, por lo que solicita la gente, una situación mucho más de fondo, más de una administración más limpia, ¿no? Bueno, Fede, que estos actos de protagonismo de violencia, comentaristas les llaman anarquistas, ¿no? No, por favor, no les llamen anarquistas, o sea, se ofenderían Sacco y Vanzetti y todos estos anarquistas que tienen. El anarquismo no es hacer desmanes, ni andar quemando carros, ni hacer ese tipo de cosas. Les llaman anarquistas, pero en fin, como se les llame, ha habido algunos provocadores o gente que se ha metido ahí, pero la misma presidenta de Brasil, digo presidenta porque ya lo acepta la Real Academia, ¿no? Porque luego digo la presidente y me critican, pero en fin, la presidenta, lo acepta la Real Academia de Brasil, ha reconocido la legitimidad de la manifestación, de que hay que escuchar a la calle, ¿verdad? Incluso han dado un primer paso, que es esta cuesta del trabajo. Pero como tú dices, va mucho más allá. Pero no deja de llamarme a mí poderosamente la atención el tema de que ante esta religión que ha sido en Brasil, el fútbol, ¿verdad? Y no dudo que algunos aprovechen también para querer mover esto y alimentar esta situación, no lo dudo. Pero Lula siempre se manejó de manera, pues, no, no, Lula para mí nunca fue realmente de lo que sería un gobierno de izquierda en términos de lo que critican tanto. Él se movió dentro del criterio perfectamente del neoliberalismo, pero de una manera muy inteligente, ¿no crees? Sí, es que también con la otra mano estuvo trabajando mucho contra la pobreza. Sí. O sea, te dio un balance, yo siento, bastante importante a la parte de lo que la gente necesita también. Sí. Y fíjate que en las protestas de Brasil, pues sí se ha desatado esta represión, los agentes antidisturbios el día de hoy recurrieron a gases lacrimógenos para impedir la toma del Congreso, y pues horas después la policía atajaba también la invasión y el intento de incendio del Palacio de Itamati, la sede del Ministerio de Exteriores. Y hay un video cortito, que ha recorrido las redes sociales de manera impresionante con muchas visitas,
donde un policía arroja su arma, la tira al suelo y dice, qué vergüenza, ¿no? Trabajar para un gobierno así, o sea, se rehúsa a reprimir, es una cosa muy interesante de ver. Y pues también hay otro video cortito. Pues vamos a verlo, ¿no? Lo regaña, no sé si lo tengas por ahí, Pastor. Estimado Pastor, fíjense que Pastor tiene en su imagen de Skype, en esta en la que somos vigilados por la National Security Agency. Lo bueno es que Pastor tiene como imagen, yo sí tengo mi fotografía, pero Pastor tiene un gato. Entonces Pastor podría hacerle competencia al gato de Jalapa, Veracruz. Lanza tu gato de candidato, Pastor. Hay un burrochón allá en Ciudad Juárez también concursando en esto. Oye, yo voy a, está haciendo un calor tremendo aquí con las luces, voy a encender tantito el reguilete, lo que buscan en el video. A ver. Pues mira, ya tenemos al diputado Andrés Eloy disponible, si quieres. Sí. Perfecto. Entonces no presentamos el video. No, vámonos mejor con Andrés Eloy Martínez, ¿te parece? Vamos con Andrés, me parece muy bien. Nomás déjame encender aquí esto porque me estoy asando. Pues ya saben que aquí la cosa es tranquila, es una comunicación espontánea. Diputado Andrés Eloy Martínez, muy buenas noches allá en México. Acá un calor tremendo que hace aquí en los estudios de Entre Noticias. Estamos teniendo un poquito de problema, pero ya viene. Ya viene, bueno, entonces mira, mientras de plano voy a perder el aire acondicionado de acá, aunque se meta en el micrófono, ahorita lo apago, no se preocupen. Y ya está con nosotros el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas. Buenas noches, diputado. Ahí está. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. No lo escucho. No le escuchamos, diputado. No le escuchamos, mi querido diputado. A ver, póngase las pilas, diputado. A ver si así me escucha mejor. Ahí ya perfectamente bien. Ahí lo escucho, diputado. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y ustedes? Pues acá, un poco, hemos estado aquí abordando un poco lo de Brasil. Yo no soy ningún experto ni analista internacional como para poder, pero hemos leído un artículo muy interesante aquí, pero hemos estado comentando lo de Brasil realmente que, pues, nos llama mucho la atención, sobre todo de cara a este evento, ¿no?, del Mundial de Fútbol. Pero pues muy muy bien, muy interesante. Oiga, diputado, sí. Primero, oiga, así rápido, no es el tema que vamos a hablar, pero ¿qué opina de que un gato imaginario, un gato está encabezando las encuestas para la presidencia municipal de la capital veracruzana, Jalapa? Sí, hombre, esto es realmente un reflejo, creo que, de la opinión que tiene la mayoría de los ciudadanos en este país, de la clase política, ¿no?, que han escogido precisamente este felino, ¿no?, como una manera, yo creo, de protestar, de decir que preferimos a un literalmente a un gato que a un político de los de siempre. Yo creo que es terrible y vergonzoso, es un mensaje que se está mandando ahí en Veracruz, y yo creo que si se hubiera postulado este mismo felino para la presidencia de este país, probablemente hubiera ocurrido lo mismo, ¿no?, por lo menos para un sector, ¿no? Sí. El caso es que, sí, pues es un reflejo de la opinión y de la crítica de la ciudadanía en contra de la clase política, don Rubén. Oiga, muy bien. Oiga, otra pregunta. Vi que comentó, porque le hice yo retweet a esta entrevista que publica el diario La Jornada a Juan González, que es una de las figuras del mundo hispano o latino, más bien acá en los Estados Unidos. Y él dice tremendas críticas. Dice que no se le está diciendo la verdad a la gente sobre la cuestión de la reforma migratoria, y que lo que están informando los medios de comunicación allá en México y acá, menciona de hecho a televisoras de habla hispana, acá en los Estados Unidos, dice que es una mentira. Y usted le hizo retweet y me hizo un comentario por ahí, nomás lo que haya captado ahí de la nota, está fuerte, ¿no? Tremendo lo que comenta ahí Juan González, ¿no? Bastante, bastante. Qué bueno que puso usted el link ahí en el Twitter y pudimos leer íntegra la entrevista en La Jornada, que fue muy amplia. Y pues realmente preocupante, ¿no?, que de hecho ya estábamos enterados de esta situación, aunque con algunos detalles extras que comentó. Y nos parece, como yo ponía ahí en el tweet,
que nuestros compatriotas, nuestros connacionales quedan como entre la espada y la pared, ¿no? Porque entonces, mediante un proceso muy largo, en donde además va a haber una especie como de explotación laboral, ¿no? Para aquellos que logren pasar, muy dura, van a quedar prácticamente en un limbo, ¿no? Van a tener que algunos que regresar a qué territorio nacional donde la situación es crítica, donde no hay trabajo, donde hay una enorme violencia. Y entonces yo creo que, como yo puse ahí, pues están entre la espada y la pared, están en el peor de los mundos posibles, ¿no? Y luego con el análisis que se hace ahí en la jornada por parte de este activista connotado allá en Estados Unidos, pues confirma pues que es una situación pues muy muy delicada para nuestros connacionales, en donde realmente se debe buscar una verdadera reforma y no esta especie de tomadura de pelo que se quiere hacer en los medios, sí, porque además eso es lo que nos llama la atención, que muchos medios, o la mayoría de los medios tradicionales y no alternativos, manejan esto como un gran triunfo, ¿no? Como si fuera realmente lo que se estaba buscando, cuando precisamente en esa entrevista se deja ver que no es así. Fíjese que de hecho yo, cuando leí la nota y la mandé ahí en Twitter, le hablé por teléfono a Juan Velázquez, que es de González, que es del Antonio González, perdón, estoy cambiando el nombre, ¿no? Antonio González, que es de la Fundación William Velázquez, de la Fundación William Velázquez. Bueno, lo voy a entrevistar con mi cámara para Entre Noticias y mi página. Lo voy a entrevistar el fin de semana. Estaré en su oficina. Él está en Sacramento, la capital de California. Entonces, a raíz de que leí esa entrevista, dije, caramba, lo voy a buscar, le hablé. Y ya tengo cita con él durante el fin de semana para hacerle una entrevista que evidentemente en su momento vamos a compartir. Pero diputado, que esperemos que usted nunca cambie, diputado, dicen que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Pero usted me cae muy bien, se me hace que es derecho usted, diputado. Pues procuramos serlo, así fuimos educados y además provenimos de precisamente de la sociedad agraviada por la clase política, como usted bien ha expresado ahí. Nosotros estamos haciendo nuestros pininos en este ámbito de la política y bueno, pues venimos con las mejores intenciones y a no caer en esas tentaciones. Créame que ya hemos superado, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, porque además, fuimos educados con principios, ¿no? Para precisamente en estos casos, yo nunca pensé llegar a ser diputado, ¿no? Pero la vida nos pone a prueba y creo que es una prueba muy interesante y que además yo creo que mi manera natural de ser es precisamente honesto, entonces yo no creemos caer en eso y no caeremos en ese compromiso. Bueno, pues lo mismo puede decir usted de mí, de periodista, porque hay cada corrupción en la prensa. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de México se ha pronunciado por respaldar el derecho, hablan, el derecho de los funcionarios a no hacer públicas sus declaraciones patrimoniales a menos que ellos mismos den su consentimiento. El periódico El País de España puso en esta nota: México opta por la opacidad. Es el tema que yo le quería consultar. ¿Cuál es su opinión acerca de que la Suprema Corte diga, al menos que den su consentimiento? El periódico El País dice: México opta por la opacidad. Pues es precisamente un retroceso, ¿no? Sabemos que esto fue a raíz de esta situación que se dio ahí en la Suprema Corte, este amparo precisamente que se negó, se dio a raíz de que una organización solicitó precisamente el que a través de la Auditoría Superior de la Federación de este país pues se pudiera conocer todas las declaraciones patrimoniales de nosotros como legisladores, pero como usted ya menciona, pues hoy se le dio carpetazo a esto, pues no carpetazo, pero sí se le dijo no se va a poder por la decisión de la mayoría de los magistrados, y pues lamentamos que esto haya sido así, pero entendemos que finalmente todo esto forma parte de una mafia, ¿no? Porque si nos ponemos a investigar el patrimonio de muchos servidores públicos que además se reciclan constantemente, están en un cargo en otro, pues nos vamos a ir para atrás. Si conociéramos el patrimonio de muchos de mis compañeros diputados y sobre todo si hiciéramos el cálculo,
que mire que han ganado mucho dinero ahí, porque pues como usted sabe, los salarios ahí son onerosos y ofensivos. Bueno, pues ahora si sumáramos todo lo que han ganado como diputados, senadores, etcétera, y lo comparamos con, y hacemos una equivalencia con su patrimonio, veríamos que en muchas ocasiones pues el patrimonio sobrepasa con creces lo que obtuvieron, que fue bastante. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Se procura ocultar precisamente lo que es la gran corrupción que predomina en muchos servidores públicos. Esto de la Suprema Corte abarca a servidores públicos en cargos de elección popular y también a los de no cargos de elección popular, que son designados como secretarios de la burocracia, etcétera, gubernamental. Tengo entendido que sí, se basa precisamente en el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y este establece precisamente que estas declaraciones patrimoniales serán públicas, como usted menciona, que es lo que se buscaba cambiar con el consentimiento del funcionario. Pues yo creo que muy pocos permitirían esto. Bueno, por mi parte yo no tengo ningún problema, ¿no? Mi patrimonio es el que he hecho precisamente a través de la labor extrapolítica, así que no tengo nada que ocultar. Pero le digo, la situación de muchos de estos funcionarios pues es de una riqueza que no se explica con el trabajo que han desempeñado públicamente. Pues sí, ha sido tremendo. Déjame preguntarle diputado, a Mona Lisa, porque veo, sí, veo que aparece la foto del filósofo Fernando Buenabad, que anda allá por Ecuador y que ha participado en algo que se llama Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos. Mona Lisa, ¿tenemos listo a Fernando Buenabad? Sí, claro que sí, lo incluí en la conversación para que entrara en contexto, pudiera escuchar al diputado Eloy Martínez Rojas. Ah, bueno, pues perfecto. Pues entonces no se vaya, diputado, ¿tiene tiempo de seguirnos acompañando? Claro, con todo gusto, además me interesaría mucho escucharle. Bueno, pues vamos a saludar allá a Fernando Buenabad. Fernando, me da mucho gusto saludarte, hombre, pocas veces tenemos la oportunidad de hablar así, nada más nos seguimos por las redes sociales. O sea que te fuiste al Ecuador a esta cumbre que, por cierto, inauguró, el primer discurso fue del presidente Rafael Correa. Un abrazo, Rubén, diputado, un abrazo también, una alegría saludarlos desde Quito esta noche fría en las alturas de la montaña, y celebrando pues junto con el pueblo ecuatoriano la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la nueva ley de comunicación, que es todo un proyecto extraordinario en materia de transformación de toda la estructura comunicacional ecuatoriana. Y en ese contexto se ha realizado durante dos días, ayer y hoy, la cumbre de periodismo responsable convocada por la Secretaría de Comunicación, que equivale al Ministerio de Comunicación en Ecuador, y bueno, una participación de verdad nutrida, entusiasmada, muchos jóvenes, calculan algunos, y yo creo que han sido conservadores, que desfilaron por ese espacio cerca de 10.000 personas, porque se constituyó en estos días en la ciudad de la comunicación, ese espacio donde se realizó la cumbre. Así que Rubén, te imaginarás, el sabes que desde hace años, Rubén, nos conocemos en estas lides de la comunicación, ¿no? Y es un gran placer y un honor para mí haber sido invitado como ponente de las ponentes magistrales, pues, invitados a esta cumbre, ¿no? Oye, y ahorita te voy a preguntar básicamente qué fue lo que dijiste, porque, bueno, la gente que nos está viendo por aquí seguramente sabe, porque si tiene la curiosidad de meterse a una transmisión por internet, así como de las catacumbas, pues quiere decir que es persona que está buscando información alternativa. Deben de saber que al presidente Rafael Correa se le ha venido queriendo acusar de una especie de censor de la prensa por el asunto del periódico este del Universo y otros asuntos. Incluso en dos entrevistas, sobre todo la primera que tuvo con la periodista española Ana Pastor, que todavía estaba en Televisión Española, ahora está en CNN, pero en la primera la chica esta salió pero con el cassette, sin modificación alguna, ¡pum!, ¡vámonos!, ¿no? Y todo mundo le pregunta al presidente Rafael Correa acerca de esto, acusándolo justamente de que quiere manipular todo para tener una prensa a modo, que es justamente lo que no ha habido nunca en Ecuador. O sea, pero en fin, ¿cuál fue tu postura en esto? ¿Cuál fue tu mensaje? Mira, Rubén, especialmente yo he venido trabajando hace tiempo en un análisis lo más minucioso que me da la realidad y los recursos y los tiempos
sobre qué está pasando en América Latina en materia de comunicación. Y hay varios escenarios que podríamos describir rápidamente, pero a mí el que más me preocupa hoy por hoy es que los ataques que ciertos sectores de la derecha han venido emprendiendo contra los proyectos democráticos nuevos, nacientes en América Latina, se han constituido en un problema de seguridad nacional. En alguna época discutimos comunicación como un esfuerzo para la integración, para la diversidad de las voces, para la democratización de los medios, pero hoy me parece que es importante agregar a estas categorías el hecho de que se ha convertido esto en un problema de seguridad nacional. Hemos visto golpes de Estado mediáticos, por ejemplo en Venezuela, hemos visto colaboración cínica, abierta y francamente destituyente por parte de medios de comunicación. Aquí mismo en Ecuador, ¿no? En esta ciudad, en Quito, el presidente Rafael Correa estuvo a punto de ser asesinado en un golpe de Estado, que mientras esto ocurría en las calles con episodios de violencia, en los medios había celebraciones y había todo este manipulado que conocemos a propósito de mentirle a la gente de lo que realmente ocurre. Pero lo mismo hemos visto en Bolivia, ¿no? Contra el presidente Evo Morales, donde hay una permanente, incesante, infernal agresión a la investidura del propio presidente, acusándolo de las cosas que no voy a repetir ahora, ¿no? Y bueno, Cristina Fernández en Argentina ahora mismo, con la nueva ley de medios, ha tenido que enfrentar las duras y las maduras contra el grupo Clarín, que es una verdadera mafia de consorcios mediáticos, porque allá se les ocurrió impulsar una ley que tiene, entre otras cosas, un espíritu antimonopólico. De manera que esta circunstancia de analizar la problemática como un problema de seguridad nos sumerge en una nueva perspectiva. Mi propuesta ha sido, tomando en cuenta este diagnóstico, que ya es hora de que haya una cumbre de presidentes en materia de comunicación, que los presidentes que vienen impulsando el ALCA, por ejemplo, que viene el ALBA, que vienen impulsando UNASUR, que vienen impulsando CELAC en América Latina, bien pudieran reunirse para discutir no solamente el problema de cómo defenderse de la agresión mediática que parte del grupo Prisa de España, que pasa por el CNN de Miami, que cruza por Televisa de México hasta el grupo Clarín y el grupo Mercurio y el grupo Globo y el grupo Globovisión y todos estos que en América Latina se han vuelto poderes fácticos destituyentes. Hace falta, digo, defenderse de esto, pero además creo que sería magnífica oportunidad para no solo discutir la defensa, sino además pasar a discutir lo que es la nueva exigencia continental en materia de comunicación. Por ejemplo, la soberanía en materia tecnológica, por ejemplo, cómo se hace para concertar jurídica y políticamente las nuevas importantes ejercicios de jurisprudencia, precisamente, que vienen haciéndose en todos estos países de América del Sur, con un proyecto democratizador como el que vemos ahora mismo en Ecuador con la nueva ley, y también, ¿por qué no?, discutir lo que se está enseñando en las universidades, en la academia en materia de comunicación, donde sigue mostrándose y enseñándose una comunicación mercantilizada, una comunicación al servicio de la pura publicística, es decir, una comunicación que ya no responde a los tiempos que la humanidad está transitando a estas horas. Y por último, Rubén, lo que yo insisto que es la madre de todas las batallas, la batalla por los contenidos, ¿no? ¿Con quién fija la agenda? ¿Cómo se fija esa agenda? Y si nos vamos a pasar toda la vida siguiendo y obedeciendo la agenda que nos impone la estructura mediática monopólica. Esa fue mi propuesta hoy, que haya una cumbre de presidentes. Hice un análisis lo más minucioso que pude en el tiempo que tuve, pero debo decirte, yo estoy muy contento y además muy sorprendido, porque ha habido una muy buena acogida de la idea, y sé que en los próximos días habrá una posibilidad de conversar con el presidente Correa ya en lo particular sobre la factibilidad de esto. Yo pronto podría hablar quizá también con el presidente Maduro en Venezuela también sobre este tema. Lo he venido hablando hace un par de semanas que estuve en Bolivia cerca con el presidente Evo Morales. Bueno, en la medida de que yo puedo, trato de poner este tema sobre la mesa, porque me parece que es hoy por hoy un tema crucial, porque transversaliza todo el continente. Bueno, oye, pues si hablas con el presidente Rafael Correa, mira, primero te cuento una anécdota. Aquí en Los Ángeles, California, vivía la mamá del presidente Rafael Correa, y vivía aquí porque estaba cuidando a su papá, o sea, al abuelo de Rafael Correa. Resulta que a través de un amigo ecuatoriano me introdujo al fenómeno Rafael Correa, empecé a estudiarlo. Él no era ni siquiera candidato, vino acá a Los Ángeles, California, todavía venía acompañado de su hermano, Fabricio, que le ha dado tantos dolores de cabeza,
y lo entrevisté sin siquiera ser formalmente candidato a la presidencia. Una identificación de conceptos. Luego lo entrevisté en México ya como presidente. Y ahora estoy preparando junto con un equipo, porque como tú sabes, salí de la televisión acá por razones de cuyo nombre no quiero acordarme ni platicarte, pero salí y resulta que estoy buscando hacer un programa mío que espero poder colocar en plataformas en Latinoamérica. Y el programa piloto he aspirado que sea una entrevista inicial con Rafael Correa. He mandado ya una carta y una solicitud a través acá del consulado, pero si tú lo ves por allá, recuérdale de aquel periodista mexicano que le entrevistó acá y al cual él dijo que era de los pocos que no le estaban ahí metiendo la zancadilla para quererlo colocar como el dictador y como el antidemocrático y todo, porque quiero hacer ese programa. Pero te digo, él ha dicho cosas muy importantes. Él ha dicho, yo comulgo con aquello. O sea, los medios de comunicación se creen los dueños de la opinión pública y lo son en la medida de que es la opinión pública fabricada. Y la libertad de expresión, incluso aquí que tanto cacarean, es para el dueño del medio de comunicación. Y como tú dices, y como dice este hombre, este gran periodista George Seldes, en este libro que tengo en la mano que ya le comenté aquí a la gente, evidentemente la verdad es la verdad en el periodismo no es algo que es no va en el tono de este tipo de periodismo, porque esa verdad apunta directamente al bolsillo de los dueños de los medios de comunicación, que están al servicio de sus intereses y no a los servicios del interés de la gente. Así de sencillo, por eso es importantísimo lo que están haciendo allá. Si no cambian los medios de comunicación y no regresamos a un periodismo verdaderamente honesto, donde se busque la verdad, porque nadie es dueño de la verdad, pero se busque la verdad, y si la riega Rafael Correa, y si las riega, pues yo simpatizo con él, pero si se metiera las cosas de corrupción, vámonos, ahí estaríamos dándole en contra al señor Rafael Correa, tendidos como bandidos. Ese es el tema, ¿no? Tenemos que buscar un periodismo que verdaderamente dignifique la profesión, porque ahora es un entretenimiento disfrazado de noticia, no inocente, sino con un alto contenido ideológico, que es para sostener esto que en el mundo parece insostenible. Muy bueno, tu retrato es preciso y conciso, Rubén, y yo solamente te agregaría una idea. En algunos países ha empeorado la cosa solamente por esta fórmula que está ocurriendo. Es que un sector importante de la derecha, incluso de los partidos políticos de derecha, hoy abandonaron su militancia política para refugiarse bajo la sombra del rating de algunos canales de televisión, ¿no? Incluso ya estamos viendo ejercicios muy claros de producción de presidentes nacidos o paridos por los monopolios mediáticos, ¿no? No voy a referirme solamente al caso de México, del cual tendría largas cosas que decir a propósito del propio Peña Nieto como un riñón de la propia Televisa, pero que lo mismo podríamos decir en Colombia con Santos, lo mismo podríamos decir desde cómo Piñera en Chile ha sido esto, producto de una operación mediática que están acostumbrados a quitar y poner presidentes. Me parece que los periodistas ahora deberíamos, todos los que de alguna manera nos vinculamos a la comunicación social en todos sus enfoques, deberíamos justamente abogar porque seamos capaces de rescatar, ¿no?, la tarea histórica, fundamental, dice un amigo mío, salvífica, ¿no?, del periodista, que de verdad es apasionado por la verdad, que es un militante de la transparencia de los hechos, de la investigación profunda, rigurosa, metódica y además ética sobre los acontecimientos que atañen al interés colectivo y que además contribuye a orientar, ¿no? Entonces, creo que eso hoy se discutió, ayer y hoy fue el presidente Correa el que empezó con este debate en la propia cumbre, y hay que admirar la valentía con que este hombre y la transparencia y la claridad con que denuncia, pone apellidos. Mira, en Ecuador han sido dueños de los medios de comunicación 8 familias, ¿no? Y esas 8 familias gozan del privilegio de gobernar a su antojo el 85% del espectro radioeléctrico. Hoy, a esta hora en que estamos conversando contigo y con el compañero diputado Rubén, a esta hora
sigue siendo esta la realidad del Ecuador. Lo que la ley está proponiendo es ahora amplificar los espectros y hacer participar, dividiendo todo el espectro en 33% para los sectores privados, 33% para la televisión pública, que incluye la televisión del gobierno en una franja, y luego el 34% para medios comunitarios. Es decir, el 60% y largos de este espectro se va a dedicar a comunicación que no depende de las leyes del mercado. Ese es un cambio de verdad fenomenal, ¿no? Fenomenal. Y cambia toda la epistemología y cambia todo el estado de ánimo. Y mira, ahora estarán obligados todos los medios de comunicación que funcionan en Ecuador, todos estarán obligados a transmitir al menos el 50% de su música, de música nacional. ¿Te imaginas que eso abre la puerta a la producción musical y artística fenomenal del Ecuador? La ley ya hace valer ahora el hecho de que toda la publicidad sea producida nacionalmente, porque hasta ahora se hacía todo traído y maquilado fuera del país. Ahora se abren espacios para que cientos de grupos de producción tengan trabajo, tengan ingresos, en fin. Y además, una cosa maravillosa, Rubén, el Estado se hace cargo, él se hace responsable, no es que sea el que va a dar el bolo padrino, ¿no? Pero se hace responsable de impulsar las fórmulas, todas las que sean precisas, para que los nuevos medios tengan soberanía financiera, libertad de expresión, independencia política y especialmente capacidad crítica, porque en todos los medios debe haber un ombudsman, ¿no? Tiene que haber un hombre dedicado a defender los derechos comunicacionales. En Ecuador, con esta ley, la comunicación se ha convertido ya configurado, consagrado en la Constitución Política, en un derecho humano. Comunicación e información ahora son un derecho y fueron arrebatadas de ese mundo del puro mercantilismo. Como te puedes imaginar, el espectro cambia radicalmente, y por eso es que es el entusiasmo de este pueblo ahora mismo, no sin polémicas, claro, no, la ley no es perfecta. No es perfecto. Oye, diputado, pues ¿qué opina de lo que acaba de escuchar de Fernando Buenavada ya desde Quito, Ecuador, diputado? En breve ya para que nos vayamos. Oiga, pues la verdad, envidiable. Envidiable, ¿no? Como que sería muy bueno algo así para México, ¿no? Oiga, pues aquí estamos viviendo como que la realidad alternativa, ¿no? Todo lo contrario de lo que se mencionó Fernando Buenavada, que está ocurriendo allá en Ecuador, fue aprobado aquí recientemente con la reforma de telecomunicaciones. Exacto, incluso le quitaron el famoso, o sea, nos eliminaron aquel impuesto televisivo del 12% que era para el uso de una visión de Estado, no de gobierno, de Estado, que nunca se hizo realmente, ¿no? Se utilizó muy mal ese 12%, pero se quitó todo eso en México ya, ¿no? Así es, y además se abrieron los espacios para inversiones extranjeras al 100%, se modificaron precisamente las leyes para adecuarlas a los monopolios, no se abrieron espacios del espectro radioeléctrico para, a diferencia de Ecuador, para las radios comunitarias, al contrario, se cortaron los espacios. En fin, realmente es como que el peor de los mundos que nos está tocando en este momento vivir debido a ese asalto, ¿no?, que tuvimos en la presidencia de este país, precisamente. No vamos lejos, como mencionaba Fernando Buen, la compra de la presidencia de la República por un medio de comunicación que colocó ahí al presidente en turno y que pues precisamente colocó además una mayoría en el Congreso de la Unión para legislar a favor de estos monopolios, principalmente Televisa, sin olvidar a los demás. Y la situación que tenemos entonces es ahora de una gran antidemocracia en los medios de comunicación, donde todo esto que estamos hablando y diciendo jamás lo vamos a escuchar en Televisa ni en ningún otro medio o radiodifusora de estos monopolios o periódicos. Realmente tenemos que abrir estos espacios en México, porque si no, la situación que estaremos viviendo en este país pues será esta situación de intolerancia y de crítica a cualquier oposición que se dé y que vaya en contra de los intereses de estos monopolios, y además pues en donde además se trata de maquillar una realidad de este país que realmente está al borde del estallamiento social, como ustedes lo pueden leer a través de toda esta ola de violencia que estamos viviendo en todo el territorio nacional. Pues realmente ojalá que algún día podamos transitar a lo que está transitando, al momento que está viviendo precisamente el Ecuador, donde además también acaban de lanzar, tengo entendido, un satélite, y pues nos habla de que cuando la democracia llega a un país, realmente comienza el desarrollo tecnológico, científico, y todo cambia, ¿no? Todo cambia para bien.
y esperemos que a México, pues en algún momento no muy lejano del futuro, podamos cambiar este país. Pues vamos a lanzar a Fernando Buenaventura de candidato. No, les quiero decir algo serio, Fernando, diputado, hay algo ahorita, a ver si coinciden conmigo, hay una fuerza poderosísima a nivel mundial, esa fuerza poderosísima a nivel mundial se llama opinión pública, es decir, lo que la gente piensa a nivel mundial de las cosas, de la economía, etcétera, es una fuerza en sí misma, pero esa opinión pública es una opinión pública fabricada, manufacturada, ya lo dice Chomsky, lo dicen muchos analistas, la manufacturación del consenso, que se busca que la gente más o menos vaya pensando igual. Entonces, esa opinión pública manufacturada, ¿quién la fabrica? Los medios de comunicación. Y luego, siguiéndole, los medios de comunicación responden, los que pesan a nivel mundial en la fabricación de la opinión pública, ¿responden a los intereses públicos? No, responden a los intereses privados. Por lo tanto, ahí tenemos un problema que en sí mismo es corrupto y es incompatible con la democracia. No tendremos jamás democracia ahí donde los medios de comunicación no están al servicio del mejoramiento de la sociedad, y parte de ese mejoramiento es el derecho a conocer la verdad de lo que está pasando. Pues no sé si quieran concluir, Fernando, allá en Quito. Sí, agregarte un dato para peor también, Rubén, que además de que han hecho justamente lo que tú dices, ahora también amenazan los medios públicos. Es decir, la posibilidad ahora de privatizar, por ejemplo, nuestro querido histórico Canal 11, Rubén, la posibilidad que ronda hace tanto tiempo, pues ahora han puesto en bandeja de plata para que un recurso histórico de patrimonio cultural de México, por donde han desfilado los más importantes talentos del país y la gente más creativa y la más inteligente durante mucho tiempo, que no toda, pero una importantísima cantidad. Bueno, hoy ese canal también está bajo amenaza, y están bajo amenaza incluso los canales que alguna vez fueron estatales y públicos a nivel nacional, de la red de TRM, que alguna vez fue la red de televisión de la República Mexicana, y que luego fue Imevisión, etcétera. Pues todo eso lo han ido depredando estas jaurías neoliberales. Y bueno, estamos de verdad, verdaderamente en una situación, como bien dice el diputado, de preocupación franca en la hora en que tenemos que concretamente plantearnos qué debemos hacer en materia de comunicación para por lo menos en México abonar al debate, y que este debate se ponga en la mesa y en la sobremesa y no se nos olvide, pues, y no pensemos que es algo imposible. Sí se puede, está pudiendo Ecuador, está pudiendo Bolivia, está pudiendo Argentina, está pudiendo Uruguay ahora que también se ha sumado a esta línea, está pudiendo Venezuela, están pudiendo muchos países de los cuales quién hubiera imaginado que se sacudirían este fondo de manipulación, y que ahora pues nos dan el ejemplo y la ruta de por dónde podríamos caminar, sin importar modelos, pero sí, por supuesto, aprendiendo de ellos todo lo mejor que tienen, ¿no? Claro que sí, Fernando, pues a ver cuándo nos vienes a visitar por acá a Los Ángeles o en México. Yo próximamente voy a estar unas semanas por allá en México. Te mando un fuerte abrazo allá a Quito, Ecuador. Queremos mucho al Ecuador, aquí hay una buena comunidad ecuatoriana. Pues te mandamos un saludo allá a Quito, Fernando. Un abrazo grande, Rubén, muchas gracias por el espacio para participar. Toda vez que sea posible, te contaré unos chismes de mis paseos por América Latina. Y tan pronto pueda también viajar para allá, te avisaré y nos encontramos. Cuenta con que si puedo hablar con el presidente, le diré esto que me acabas de comentar. Y en todo caso, después por vía línea privada, nos intercambiamos correos para cualquier contacto que te sea útil, poder ser hasta tu servicio. Un abrazo, diputado, un gusto saludarlo. Y hasta siempre. Fernando, antes de que te vayas, yo quería preguntarte, miren, bueno, comentarles, Fernando Buenaventura es representante de Morena en Latinoamérica. ¿Cómo han acogido tu gestión en relación con Morena? Tú que viajas tanto, Fernando, que nos cuentes tantito. Ah, bueno, hoy pasé un informe a los compañeros de Morena, precisamente, porque hice público un saludo de Morena, yo soy comisionado Latina, y con ese título, pues, bajo esa consigna de trabajo y de compromiso, les hice llegar un abrazo, recordándoles que aunque México está muy lejos de Dios y muy cerca de los yanquis, también está en pie de lucha, y también hay un México que está combatiendo y que admira, por supuesto, a los pueblos en lucha. Y tú no sabes de qué manera la gente aplaudió
esto, porque lamentablemente a México lo han separado dramática, triste y desgarradoramente de América Latina, y parece que nos ven ahora como un país muy lejano a las realidades que se están viviendo en el sur del continente. Creo que tenemos una gran tarea que cumplir para tender puentes de contacto, para que nos acudamos de ese miedo que nos ha sembrado Televisa y todas las máquinas de guerra psicológica, diciendo que cualquier acercamiento con Venezuela o con Ecuador o con Bolivia nos hace ser el chavismo o nos hace ser esos comunistas como niños. Eso me parece que tenemos que hacer una gran tarea de comunicación, explicar con toda tranquilidad a la gente que en América Latina hay pueblos que quieren a México, que lo quieren mucho, que lo quieren bien, que admiran todavía hoy su música, que admiran a los mexicanos en la historia profunda de México, y que esa hermandad es irrompible, esa no se puede quebrar con los intereses de las cúpulas que están en tránsito por los gobiernos. De manera que creo que con Morena tenemos una gran tarea internacionalista que cumplir, y yo estoy poniendo mi granito de arena, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Muy bien, hasta siempre, muy bien. Una gran... Esa era inquietud ahí de Mona Lisa respecto al tema de Morena. Bueno, diputado, pues muchísimas gracias, Fernando. Entonces estamos en contacto en lo que estábamos. Ha llegado la hora de despedirnos. Y si algún día vas a Hong Kong, no tomes, no vayas a un Starbucks, porque resulta que por ahí dimos la nota que durante años estuvieron del agua de baño, estuvieron haciendo café en un Starbucks en Hong Kong. Believe it or not, sacando el agua ahí del baño. No sé si del excusado, pero por lo menos sí del baño. No sé si vieron la nota. ¿Por qué no me sorprende? No sé por qué no me sorprende. O sea que, habiendo allá muy buenos cafés, no sé si hay Starbucks en Quito, ¿verdad? Pero no te vayas a meter en Starbucks. Estuve 2 días en Guayaquil probando uno de los mejores cafés de América Latina. No sabes qué delicia, y qué barato, y qué accesible, y cómo lo comparte el pueblo de Guayaquil. Así que, para envidia de todos los que van a Starbucks, hemos tomado café legítimo. Oye, pero cuidado con el alcalde de Guayaquil, porque ese es tremendo, ¿eh? Ese es así, ultraderechista, no soporta la más mínima diferencia. Novoa, creo se llama, ¿no? Novoa o algo así, es el alcalde de Guayaquil. Bueno, un fuerte abrazo, Fernando, muchísimas gracias. Hasta siempre, un abrazo. Nos vemos. Diputado, pues no sé si quiera concluir, agregar algo, porque pues ya nos pasamos. No, pues como siempre agradecerle que el espacio que nos da, y que bueno que existan estos espacios alternativos. Bienvenida a la tecnología que permite expresarnos así y no depender de estos monopolios que tanto daño hacen a la democracia. Y pues la próxima semana estaremos con los temas que se acumulen. Don Rubén, como siempre, un gran abrazo también. Claro que sí, muchísimas gracias, Mona Lisa, muy buenas noches. No tomes café de ese Starbucks, me refiero al de Hong Kong, no vayan a pensar los de Starbucks que ya le estoy echando mala onda. No, aunque nada. Yo cuando voy a México me voy a uno, no sé si todavía está, que se llama Punta de Cielo. Ah, sí, es delicioso. Muy rico, ¿no? Yo voy a ese de Punta de Cielo, sí. Oigan, y pues también queremos avisarles que, dado que Salvador, nuestro compañero, no va a poder transmitir, podemos pasar la entrevista que le hiciste a Pedro Miguel. Oye, qué padre, pues pásala, ya la han visto por ahí, pero está todo dar un año del señor Julian Assange metido ahí en la Embajada del Ecuador, precisamente en Londres, y por todo que tenga todo ahí, baño, regadera, su cosa esa para, caramba, yo ya estaría medio claustrofóbico, qué cosa tan horrible eso. Debería de estar ahí metido el señor Tony Blair, como ahí lo dice Pedro Miguel, el señor Aznar, no se diga, toda esta bola de gandules que mandaron a gente a morir y a matar, y que andan tranquilos cobrando gran dinero por conferencias por aquí, conferencias por allá, en fin. Bueno, Mona Lisa, muy buenas noches. Pastor Delgado, muy buenas noches. Diputado, buenas noches. Y Fernando, muy buenas noches a todos. Gracias y nos vemos el próximo jueves, Mona Lisa. Gracias. No, nada más permíteme informarle al auditorio que en Radio La Nueva República, este programa de Rubén Luengas Entre Noticias se retransmite en la mañana a las 12 del día los viernes en radio. Y yo, por supuesto, en televisión, Pastor lo programa. Y en la tarde, el mismo viernes, a las 5, pasamos el programa de Contragolpe, que por cierto, el de ayer estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno, ¿sabes? Realmente, ¿no? Y así que en radio, acuérdense, para los que no se pueden desvelar, Rubén Luengas, Entre Noticias, a las 12 del día los viernes, y Contragolpe a las 5 de la tarde, para que
estemos en diferentes horarios, además de que lo posteamos en la página web, y esta transmisión se hace en radio y televisión, porque yo veo mucha audiencia en radio, a lo mejor como pues la radio permite que hagan muchas cosas mientras están escuchando, pues no les hemos dicho que estamos en televisión. Así que esténse pendientes y muchas gracias, Rubén. Pues vamos con la entrevista preciosa que le hiciste a Pedro Miguel, muy bien producida. Oh, está muy padre esa, porque esa entrevista, pues ahí la hice de camarógrafo, la hice de editor, ahí metimos chiquitas, o sea que está padre. Fue una buena convivencia también con Pedro Miguel. Por acá le ofrecí una copita de vino tinto, él nomás se tomó una copita, sí, parece de acá, de los Estados Unidos, muy, muy, muy respetuoso, se tomó una copita de vino tinto. Bueno, ahorita que no está él, me voy a tomar una copita de vino tinto en honor a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Si no tenemos un Estado que se haga responsable. We'll be right back.